thank you Un mirador Universitario. Eh, estamos en esta serie que se llama Las Artes y el Diseño en cuatro estaciones. Esta es nuestra segunda sesión. La sesión anterior hablamos sobre la pintura y en esta ocasión nos vamos a referir a la fotografía. Eh, nos, nos, eh, nos acompaña en esta ocasión el maestro Gerardo García Luna, que es maestro en el posgrado en Artes Visuales en la carrera de diseño y comunicación visual y actualmente es el secretario académico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas con quien vamos a platicar sobre estos cuatro géneros en esta ocasión con la disciplina de la fotografía. Vamos ahora a ver una cápsula introductoria y en un momento estamos con ustedes. Son cuatro los géneros fundamentales en las artes visuales y el diseño, dos estrechamente ligados a la continencia del ser, el retrato y el cuerpo humano, y dos que son las ventanas a nuestros contextos y el espacio, el paisaje y la naturaleza muerta. El retrato es sin duda una de las constantes de representación más comunes en las artes de todas las culturas y de todos los tiempos. El rostro, lugar de la identidad y la expresión, es el recipiente más elocuente y más común a partir del cual entendemos el sentir y el pensar del otro. Una faz no solo es el resultado biológico y racial de un individuo, no solo es el parecido y la herencia genética, es ante todo nuestra manifestación honesta y nuestra elocuencia corporal hacia los demás. El otro género de interior y autoconciencia evidente en las artes es sin duda el cuerpo humano. Y es tal vez donde mora el alma, donde se debaten nuestras pulsiones y deseos. Es el gran tema recurrente y la mayor preocupación de la humanidad. En nuestra dimensión corpórea comulgan el fin y el medio de una manifestación artística. Es el cuerpo el continente de la existencia pero a su vez, la frontera que nos permite contemplar al mundo y a partir de él tratar de comprenderlo. Con una evidente exterioridad encontramos a los otros dos géneros matrices en el arte. En caso primero, a la naturaleza muerta que en un intento quizá no utilitario, sino más bien simbólico, ha repetido el ejercicio de capturar los objetos próximos al individuo y a su espacio privado o doméstico. Alimentos, herramientas y utensilios de trabajo, objetos que por sí mismos ya están humanizados, adquieren un halo de fetiche o inmortalidad en esta expresión de la imagen. Finalmente, encontramos al paisaje. Género privilegiado en la contemplación y en el placer del mirar. En el paisaje, más que el análisis taxonómico o físico del ver, existe el vínculo estrecho del pintor y su existencia con un exterior, con la vastedad del horizonte, con la fragilidad de la naturaleza y con la comunión del universo como un todo sincrónico y en constante movimiento. Le invitamos a recorrer con nosotros estas cuatro estaciones del arte, no con el propósito de que su comprensión sea indiscutible, más bien con el deseo de que el contacto y estancia en ellas los traslade a la emoción y al asombro. no son las cuatro estaciones de Vivaldi, no son las cuatro estaciones del año, son cuatro estaciones que, es, que tienen que ver con el arte y el diseño. Estas estaciones, estos capítulos son el desnudo, el retrato, la naturaleza muerta y el paisaje. La motivación que nos anima es presentar ante ustedes estas cuatro géneros, estas cuatro partes fundamentales, tanto en las artes como el diseño, que tienen un eje rector fundamental a lo largo de toda la historia en, en las artes y en el diseño. El retrato, eh, la naturaleza muerta, el desnudo y el paisaje, como bien acaban de ver ustedes, son nuestros, nuestros temas fundamentales. Vamos a empezar con el retrato y quisiera. Eh, charlar con el maestro Gerardo García Luna en torno a este importante género que ha sido prácticamente trabajado a lo largo de toda la historia de la fotografía desde su aparición. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu, tu concepción, cuál es tu idea general acerca del retrato? desde un punto de vista profesional y tal vez lo llevemos un poquito más adelante a la cotidianidad a lo que es en nuestra vida el retrato. Bien, pues Ignacio, antes que nada gracias por por la invitación, no creo que el, creo que el título del programa es muy ilustrativo, no entre la similitud y lo onírico. La fotografía desde su origen eh, surge, creo que para hacer independiente a las artes de la necesidad de una similitud de un parecido y en ese sentido la foto recupera esta autenticidad de los objetos, ¿no? En un registro obviamente el retrato a partir de la fotografía se transforma en una constante en la que no podríamos comprender el mundo sin él sin la aparición de, de esto no desde eh, la fotografía ataca varias, varios niveles culturales o varios niveles no solo el artístico no pensemos quizá en la fotografía a un nivel documental un pasaporte o una más bien jurídico no sí. tu pasaporte tu licencia de manejo tu credencial para votar hasta dimensiones enormemente poéticas no este, Retratos en donde pareciera ser que lo que es la similitud pasa a un segundo término y hay un halo, o una atmósfera que envuelve al retratado, ¿no? Eh, estamos viendo imágenes en este momento de, de Abedón, ¿no? Aquí estamos como des destacando la figura o la, la similitud de la, de la persona retratada. Claro, cada una de las personas que se muestran, en este caso Brigitte Bardot resulta ser un icono cultural, ¿no? Janis Joplin. Janis Joplin, ¿no? que ahí se ve feliz y sin preocupaciones de... Con Siempre fue una mujer feliz, <laughs> sobre todo si tenía una cerveza al lado. <laughs> ¿No? Sí, es una imagen como muy próxima, ¿no? Sí. Estas imágenes que vamos a ver eh, en algún sentido o enaltecen o le quitan visión al retratado. Esta es eh, Tilda Hilda Swinton, Swinton que pues igual el público la recuerda como la bruja de Narnia, la última película. Eh, también actriz de Derek Jarman en una película como Orlando. Y en esta imagen hay una fuerza, aparte de que es un desnudo, el retrato tiene una muestra de, de una de un choque con la cámara, ¿no? Siempre en el retrato fotográfico hay una negociación, sino que una lucha, entre el ente y, y los ojos de quien ve, ¿no? Sí. Hay, hay un, una imagen este, de competencia ¿no? en ello, ¿no? Eh, Muchos autores citan que en la fotografía hay una relación de, de estar ensoñado, de estar en una visión romántica frente a la imagen, y que sería como recrear un mito de Narciso, ¿no? Este, este encanto, esta seducción, este eros que está en torno a la fotografía. Y en el caso del retrato, este, es muy evidente, ¿no? Este, quizá por eso es que nos, ha, nos resultan tan chocosas las fotos jurídicas, ¿no? Una foto de pasaporte, o siempre la escondemos porque decimos salí mal, salí feo, salí. Quizás salí auténtico, ¿no? Yo diría, ¿no? No no hay, no hay un sentido ahí general de. No, 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 son malas cámaras y sí, de alguna manera <laughs> sí. no, no captan muy bien lo que, lo que a veces tiene el individuo. El retrato es fuerte, el retrato es algo que te testimonia el tiempo, es algo que que presenta el devenir del rostro con la fotografía. Grandes retratistas, tenemos, bueno, miles de grandes retratistas en la fotografía. No se puede entender la genealogía de las familias, no se puede entender eh, la relación de parentesco a veces si no recurrimos a las fotografías. ¿Cómo opera esta parte en el retrato del tiempo? ¿Cómo ves tú el tiempo? en las fotos digamos familiares por ejemplo aquí hay un, un caso de dialéctico no es un vaso comunicante eh, creo que no podríamos considerar no, no tendríamos una enciclopedia de la emoción una historia del sentimiento sin la fotografía no eh, creo que un ritual cuando uno se aproxima a una persona vamos a decir una relación de pareja sí. tarde o temprano está el ritual de pasar los álbumes no sí. de, de mostrar como este elemento de herencia de arraigo de patrimonio que, que en su momento la pintura lo tenía la pintura al hacer este retrato al hacer esta cuestión solemne de poner este casi en un pedestal pero en óleo a la figura Generaba una, un distanciamiento, ¿no? generaba una distancia, una distinción entre una clase dominante y una clase dominada. Con la fotografía, esto se quiebra y se vuelve un elemento enormemente cotidiano. Eh, tomamos fotografía de lo que nos gusta y de los momentos que vamos a preservar o a recordar. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, la relación memoria-imagen fotográfica sería difícil de entender ahora. ¿no? Sería como preguntarnos si, en el caso de, de Homero, eh, al narrar la Iliada o la Odisea, su visión interna estaba controlada por códigos cinematográficos, por encuadres, sí, por no. Sí. Es decir, siempre hay una retroalimentación. Creo que la cámara trata de recuperar cómo es que tenemos nuestras endoimágenes, o estas imágenes internas de recuerdo, de la enseñación, de que en estos retratos que, que vimos ahorita de Abedon y, y los próximos de Cartier, de Cartier bresson Besson. tienen esta circunstancia de un, una predeterminación visual. ¿no? Cartier bresson retrata esa Europa de la de la posguerra, estamos es. viendo a Marcel Duchamp, por ejemplo. Ah, ahorita Alexander, este caso, Calder, en este Alexander Calder, con esa mi mirada pícara como de niño, no, como gran, como gran escultor. Este Roland Barthes, eh, lo, lo puse en esta selección porque Bartés sí. es un gran teórico sobre la fotografía. Sí. Un libro como es La Cámara Lucidad, permite entender muchísimo la foto. Stravinsky no, es eh, otro de los retratos que, nos, que estamos mostrando en este momento. En su vejez. Esta es preciosa Henry fotografía Matisse. de Henri Matisse este, y, reflexionando en torno sí. a lo que va a hacer ahora o a sus próximas modelos. Esta foto es fuertísima también. Este es del, del gran pintor ya fallecido Francis Bacon, el gran pintor inglés que eh, transformó en buena medida el, el, la pintura del siglo XX. Y en este grupo lo que queríamos destacar era cómo en ocasiones el mito. Eh, porque al, al nombre de estos personajes, sí, quizá en el caso sí. de Bartés, que es semiólogo un poco más aburridón, los otros sí muy conocidos, eh, existe el mito sobre la personalidad, ¿no? Entonces podemos ver a Marcel Duchamp casi en una figura, eh, perdón por la expresión, pero quizá como burgués fumando un puro sentado y, y pareciera que no es tan subversivo como lo es su obra, ¿no? Sí. O en el caso de Matisse, perfectamente cuidada su suéter con su camisa y el abrigo. Que lo que lo convierte como un abuelo este, tierno cariñoso no la, la imagen de de de, de, este, de duchamp me parece muy interesante porque del lado izquierdo aparece parte de lo de la bicicleta uh -huh. y de pronto en el lado izquierdo de la fotografía aparece una fotografía muy bien compuesta uh -huh. cartier-bresson es un maravilloso un genial compositor y esta fotografía del lado izquierdo en donde él aparece reflexionando y da estas dos dimensiones entre el objeto y el concepto, ¿no? Sí. Ahí. Me ¿Y gusta. Que, sí, adelante. Y que este, encierra, yo creo que uno de los conceptos fundamentales de la foto, que es, que es la metonimia, ¿no? Esta causa-efecto, esta acción. Entonces, de una manera letargada, en una pausa en el tiempo, está obra y autor condensados, pero con un, con un dejo de jugo. Es de ¿no? reto la mirada, un sí. poco también de Duchamp ahí. ¿Qué onda así como qué. Para levantando el, el puro, ¿no? Sí, sí. Es muy, muy buena esa fotografía. Otra, otra de las fotografías preciosas también que me gusta mucho de Cartier besson es la. la de, la de Alexander Calder. Sí. Esa. se observa el valor íntimo de, del pícaro que era Calder, ¿no? de este valor lúdico en su. en su obra, ¿no? La escultura móvil de Calder, ¿no? que, que es como. De estos móviles para descansar a los niños o para dormirlos. Siendo un jovencito, tuve la oportunidad de verlo en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, vino a presentar una de sus obras aquí. Era un hombre que llegaba con un desparpajo y con una soltura impresionante. Esta fotografía de Cartier bresson retrata perfectamente bien esa, ese, ese rostro, esa. esa Personalidad juguetona, lúdica y desenfadada de Alexander Calder. Esa aura, ¿no? Esa, ese halo o ese valor espiritual. Sí. No, no por nada muchas culturas eh, observan con temor a la fotografía, ¿no? Y sienten que al momento de ser retratado se les está robando el alma o se está capturando. Pues ese, en algún sentido, es cierto. Finalmente es, sí. es, es un baño de luz. Uh, voy a verme igual y un poco rupestre, pero en la versión analógica era a una a una emulsión, a una película sensible a la luz, se atacaba y se generaba una cicatriz, ¿no? Una cicatriz indeleble en el tiempo, ¿no? Esa creo que es una de las de los valores del retrato fotográfico. Sí, ¿no? sí, sí. Así es. Creo yo que en esta serie de retratos que estamos viendo eh, cabe, cabe también trabajar ese multirretrato, esa multipresencia que tiene artistas como, por ejemplo, Cindy Sherman, esta artista norteamericana que crea a partir de sí misma un universo de eh, representaciones en torno a sí misma y a través del disfraz, a través de crear máscaras o de eh, personificarse en otras, eh, en otras presencias, se autofotografía. Claro, aquí estaríamos hablando de, 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 en, en este siguiente bloque de dos autores, Anthony Goicolea y, y Sherman, ¿no? Sí. Y en ellos estaríamos observando, creo que una de las constantes enunciativas en el arte de posmodernidad, en el arte de nuestra época, que es una hiperindividualización, hiperindividu ¿no? Sí. El individuo se vuelve como el centro y la explicación del cosmos, de la cosmogonía, generando sus parcelas y sus cortes este, muy parciales, ¿no? En el caso de Goicolea que es el autor que estamos viendo, hay una... Este se, es multiplica, el mismo, en todas. se multiplica en todas las tomas a partir de manipulación digital y, y sus fotos son muy perversas, ¿no? Hay, hay una perversión, aquí es un juego pícaro sobre la mesa, pero muchas de sus series eh, ilustran como un inconsciente de abuso sexual infantil o de, de unas circunstancias de, de una infancia muy dolosa. Eh, y esta es una presencia múltiple, son muy ególatras, ¿no? Sí. En el caso de, de Sherman, lo que se está mostrando es la intención de cubrir muchas personalidades, es como llevar a la bipolaridad a un grado estético, ¿no? Cómo, cómo ella recrea muchas personas, muchas etnias en ocasiones. Hay una que parece la, este, ella como la reina Isabel. Sí. De este... Tiene esta paráfrasis a personajes famosos o a fotogramas. Recrea, tiene algunas series que pareciera ser fotogramas extraídos de una película. Sí. Y entonces con el maquillaje, con el vestuario, este, es una intención como a partir de... pareciera ser de un enunciado tan egoísta se construye un discurso tan valioso en la fotografía de posmodernidad como es el individuo, ¿no? En, en, su, en su dimensión personal, ¿no? En su fisonomía, en este tratar de capturarse, porque en la fotografía también está esta circunstancia voyeur exhibicionista, ¿no? Sí. Siempre hay un placer del, del observar y, y un placer o una incomodidad de sentirse observado, ¿no? Yo creo que el gran retratista debe vencer esa resistencia emocional del retratado, ¿no? de saberse visto, finalmente también por un artefacto, ¿no? Hay, hay un intermedio o hay un, una interfaz, ¿no? Sí. Actualmente, pues sea cámara celular, este cámaras pocket de estas digitales que, que son potentísimas. Ya el retratito que traigo en mi cartera ya no es tanto, no es el retratito que traigo en mi celular. Claro. ¿no? Así el, el retratito celular? de la novia, del novio. De todo o en el logo, en el sitio web, se ha diversificado. Es ¿no? infinito, es infinito el tema del retrato en la fotografía. Pero este, yo creo que esto nos llevaría a estar abordándolo desde muchos y muy múltiples enfoques. Pero, Gerardo, Gerardo García Luna, me gustaría que pasáramos ahora a uno de nuestros siguientes, eh, a nuestras siguientes estaciones, a la naturaleza muerta. ¿Qué piensas tú en torno a la naturaleza muerta? A este mundo de imágenes que con el que convivimos diariamente, que tiene que ver con nuestros objetos, con nuestra cotidianidad, cómo ha sido tratado por algunos de los fotógrafos que tú nos, nos presentas en esta ocasión. Aquí creo que la, la fotografía es uno de los géneros que más se aproxima a, al público en general, al arte, ¿no? Porque tiene un desarrollo de cotidianidad, ¿no? Lo cotidiano se vuelve, a partir de un ojo sensible o crítico, se vuelve enormemente mm -hmm. grato, estético, atractivo, ¿no? Eh, recordemos las imágenes, digamos, de Álvarez Bravo, ¿no? un chilacayote y un... Y un caracol se vuelve una composición magistral. En el caso de los espacios privados, de esta cotidianidad, la fotografía se vuelve ya no esta memoria que hablábamos de lo sentimental, sino una bitácora, una, una acción, una humanización doble de los objetos en los que estamos. ¿no? Sí. Eh, también es una de las constantes eh, de, la, de la fotografía de posmodernidad, estos simulacros, estas puestas en escena, pero sobre todo un concepto de lo efímero, ¿no? Y entonces los vestigios, eh, sea un jabón de baño, sea una, una eh, mesa después de desayunar, ¿no? Quizá, claro, con una intención compositiva por parte del autor, pero también muy posiblemente con esa circunstancia de encuentro, de, de, de sorpresa, de verse en la mañana este tipo de naturaleza. Veíamos en el programa anterior, tratando de la fotografía, digo, de la pintura, perdón. Que este, mencionaba Ulises García Ponce de León, que la naturaleza muerta es el gran laboratorio de la composición. Así es. Acabamos de ver una mesa muy interesante, pero en estos objetos aventados ahí, con una soltura y, una, y un desparpajo impresionante, estos pantalones ahí colgando, esta, esta pieza de Gordon Mata, que es una construcción, vemos a una naturaleza muerta reconsiderada en su composición a partir de la fotografía. Lo prosaico se puede hacer pues, sublime, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuáles serían los avatares de esto? Digo, en un tiempo analógico era una exposición, una sensibilidad de película. Una... Ahora es esta captura a partir de una cámara digital, ¿no? Sí. Que recrea espacios. En ocasiones nos da luces o, o estándares de color sí. que se vuelven enormemente oníricos, eh, como de ensueño o irreales, muchos espacios que de origen eran como muy próximos o muy naturales, ¿no? Creo que es una, una correcta evolución y es una manera. También en el programa anterior comentabas, ¿no? Que una mesa, un buró de, de, de cuarto. Era una naturaleza muerta, es creo la oportunidad para, para que nuestro público pueda también jugar a, a componer, a, a reencuadrar, ¿no? Algunos autores dicen que el fotógrafo es más próximo a un taxidermista que a un pintor, ¿no? Es Tenemos... más difícil que en el retrato, porque en el retrato le dices, suéltate, por favor, no pongas esa cara tan dura, tan tiesa y cuesta trabajo. Y mientras más se lo dices, más duro claro. se pone. Pero en el caso de la naturaleza muerta, la disposición de los objetos, estos. Estos calcetines allá aventados, ese pantalón ahí colgado, nada más, tiene una, una posibilidad de manipulación, de, de manejo por uno impresionante. Creo que un diseñador o sea, es lo que hace muchas veces. Un adolescente puede justificar el desorden de su cuarto. El partir, desorden de su cuarto. A partir puede ser. de ejercicios eh, sí. fotográficos, ¿no? este Sí, es esta, esta posibilidad, ¿no? Es, 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 creo que, la enorme ventaja. Hay un como pequeño inconsciente que uh -huh. nos censura al momento de dibujar. Dibujo mal o no soy tan bueno. ¿no? Pero en una fotografía, este proceso, a, a partir de que es la luz la que registra, puede existir un ejercicio enormemente cotidiano. Recordemos a los turistas japoneses en cualquier latitud del planeta y cómo están literalmente masacrando flashazos, eh, paisajes, landscapes. este no Yo los veo en los museos. Y, y lo que masacran sacan a flashazos son los cuadros. Sí, Realmente ¿no? me llama la atención, por ejemplo, no de los japoneses, no voy a hablar de la comunidad japonesa. <laughs> sí, porque luego no. vamos, a tener este... <laughs> sí, vamos a tener quejas aquí en el programa, pero déjenme Era un decirles <laughs> que he visto turistas recorrer museos y van fotografiando todo y prácticamente no dejan que su ojo, su ojo natural sea el que vea, es el ojo de la cámara, el que va testimoniando los objetos, ¿no? Sí, el visor puede ser este, una enorme ventana al mundo o, una, o un ojo de buey de una crujía, ¿no? Sí. O sea, también puede convertirse en un rest, o sea, restringe, ¿no? Esta, este entender el, el mundo, cuántas fotografías turísticas no vemos que son idénticas, ¿no? O sea, sí. ¿en, qué, ¿en qué cambian mis fotografías turísticas a las tuyas? Pues simplemente en mi presencia, ¿no? Claro. Pero el encuadre, el ángulo es muy próximo, ¿no? Y pareciera ser que sin esa imagen no, no, no estuvimos ahí. Y no hacemos el esfuerzo por quizá recordar un aroma, una sensibilidad, que a la larga nutre para tener una mayor postura para tomar otras fotos, ¿no? De, lo, de, lo, de los retratos y de la naturaleza muerta desaparecerán los álbumes, yo creo. El álbum, sí. el objeto como tal, que viene de albúmina, la palabra álbum, que uh -huh. viene de, de, de uno de los químicos utilizados o uno de los sensibilizadores utilizados, albúmina, de viene la palabra álbum uh -huh. fotográfico. Ya no hay álbumes, ya hay archivos, ¿verdad? Hay archivos, hay logs, hay sitios en donde. Y ahí se convierte, se vuelve doblemente efímera la foto, ¿no? Porque la foto, hablamos de barridos en décimas de segundo, ¿no? Y sí. estamos hablando que ya es un tiempo prolongado de exposición, ¿no? Eh, es un instante el que queda para siempre, preservado, ¿no? De ahí surgiría la, el segundo mito, esta visión de Medusa. ¿no? Sí. A la fotografía se le considera como una Medusa porque lo que Narciso ve petrifica, y medusa. Narciso y Medusa serían como las dos constantes románticas en la fotografía. Por un lado, este, estar encantados a una imagen que es virtual. O sea, sí. eso es lo lo bello en Narciso, ¿no? Que la imagen era un reflejo en el agua, no existía. Un rostro. Lo mismo sucede en la fotografía, ¿no? Sí. Y por otro lado, esta visión tanatológica o de muerte de Medusa, que lo que ve se petrifica y se petrifica sí, en un gesto se petrifica en un instante y ese instante se per, se hace perpetuo no entonces este a eso le sumamos que ahora es son muchos cuadritos son píxeles y entonces Oye, los guardamos es. en jpgs o en extensiones y en unidades de memoria que se quedan cientos de discos ahí almacenados la mayoría de las veces ¿no? muy bien pues este tenemos la, la trivia en esta ocasión eh, vamos a obsequiar una colección de postales de nuestra queridísima Academia de San Carlos, en donde aparecen muchas de las esculturas que ahí están en este maravilloso patio, Como que fotografía. pronto inauguraremos dichas galerías, y también eh, tenemos para nuestros telespectadores otro obsequio en esta tibia, una de nuestras publicaciones en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es Filosofía de la imagen, lenguaje, imagen y representación del doctor Fernando Zamora Águila, un maravilloso libro muy, muy contemporáneo. Y la pregunta es para nuestros espectadores. ¿Cuáles son los dos mitos griegos que recrea el lenguaje de la fotografía? En esta ocasión, eh, trabajados, digamos, a lo largo de este programa bien gerardo vamos a continuar con nuestro programa y ahora lo que vamos a trabajar es el, el siguiente tema que vamos a trabajar es el desnudo un tema interesantísimo no se vayan es buenísimo el tema y ahorita regresamos muchísimas gracias gracias gerardo Jesús Mayagotia, que va a ser otra de los programas que vamos a tener más adelante, nos acompaña. No se crean que la vamos a regalar en una trivia, nada más nos la prestaron para, para ponerla aquí, es valiosísima, es hermosísima la pieza y se las agradecemos muchísimo a quienes nos la prestaron para, para acompañarlos en estos programas. El desnudo Gerardo García Luna, el desnudo en la fotografía un universo sin fin prácticamente el desnudo adquiere todas las dimensiones en la fotografía es una especie de como decía Bárbara Kruger un campo de batalla el desnudo en sí. contra el cuerpo humano creo que hay conceptos eh, yo, yo pondría tres conceptos en la fotografía y el desnudo pondría intimidad sí. pudor y deseo o pulsión ¿no? Sí. Hay, hay un asunto proyectivo eh, nunca antes el cuerpo se había visto en esa dimensión, sobre todo de, de registro, ¿no? porque quizá la danza o el teatro pues, genera en, en el cuerpo humano otra de las dimensiones. Uh -huh. Muchos otros autores hablan que la fotografía, si sí es próxima a un arte, es al teatral, a la puesta sí. en escena, ¿no? y en donde el cuerpo humano adquiere una dimensión este, impresionante. Esta puesta en escena quizás sea con Joel Peter Witkin, de, de los... Más interesantes, ¿no? El cuerpo humano. Eh, en Wilkin hay una, una relación como de varios géneros. ¿sí? Sí. Es un autor postmoderno, eh, muy cruento, muy cruel, ¿no? Muy tanatológico. Porque también el cuerpo puede ser esta, este despojo, ¿no? Puede ser esta dimensión de, de lo humano. Pero por eso decía el deseo, deseo o pulsión, ¿no? Hay sí. esta, esta dimensión de, re de reconocernos de ver la belleza del cuerpo humano en su en su concisa materialidad carnalidad, pues creo que la fotografía Robert Mapplethorpe por ejemplo. Mapplethorpe, ¿no? También es uno de los es esta parte del deseo, es esta parte claro. de la belleza. Del cuerpo humano, ¿no? Y que tiende hacia sexualidad, ahí estamos viendo a Whitney, ¿no? Esta pieza es hermosísima, es una paráfrasis muy interesante acerca de un cuadro de Jericó que se llama La Balsa de la Medusa, es un hecho real que sucedió, ahí estamos viendo, en este, en este caso ya no es la Balsa claro. de la Medusa, pero en esta obra que acabamos de ver ahorita. Es un hecho que sucedió y, y este Jericó pintó un cuadro en relación a ese cuadro. Es un barco que naufragó y que quedaron a la deriva sobre un trozo de madera gigantesco, una serie de cuerpos ahí. Y bueno, tuvieron que sobrevivir comiéndose unos a otros. Y esto fue un hecho este, de una, de una eh, trascendencia muy importante. En el siglo XIX y qué importante paráfrasis hace Wittgen aquí, ¿verdad? Sí, y en este sentido el trabajo de Wittgen es muy próximo a Jericó, como esta, esta gran homenaje a la muerte, ¿no? Sí. Yo creo tanatológico completamente, ¿no? Yo creo que en la foto hay mucho esto, la, fo la foto es eh, un antídoto humano de imagen para tratar de superar lo efímero y la muerte, preservar, ¿no? Este cuadro, este cuadro está en el Louvre. El, el, el original, el, el original. esta es la paráfrasis del cuadro, pero sí. es interesantísima la, la, la forma en la cual Whitkin lo, lo resemantizó, aquí estamos viendo a Velázquez, sí, a, a las meninas de Velázquez, ¿verdad? Y es, es, un, es cuando uno está en, en la ENAP, ¿no? Y cuando sabe que lo grotesco es también un canon de estética, ¿no? No claro. solo lo bonito es bello, ¿no? Claro. En estas obras este que son muy oscuras, ¿no? Como dirían sí. los chavos, muy dañadas. ¿no? hay una hay un discurso eh, o sea, hay un ánima negra ¿no? hay, hay la una aura oscura ¿sí? sin ninguna inocencia sin ningún candor sin ninguna este, timidez ¿no? Es y con, más, un masín amarrado, con un mastín este, amarrado ella también este como mutilada ¿no? es una visión mórbica, ¿no? Hay, también hay esta visión, estas, estas dimensiones de intimidad, pudor, indudablemente nos llevan a un morbo, ¿no? La diferencia sí. entre una foto pornográfica, una foto eh, erótica, ¿no? Sí. El erotismo, a la sexualidad, frente a la iconicidad del sexo que lo vuelve pornográfico y que lo vuelve un asunto muy mórbico, ¿no? Eh, no vamos a tener esas fotografías aquí. No, no, no. No, no. Si no vamos a tener no, no, de las no. eróticas. La hora en la ¿Sí? que se pasa el programa no es para que las veamos. Ya haremos una, una, una hora materia. de madrugada para pasar en... <laughs> fotos más para pasar para ¿no? otro tipo de, de obras en, en, en torno al cuerpo humano. Sin embargo, esta puesta en escena, esta escenografía que los artistas, eh, que los fotógrafos... Eh, ensamblan, eh, crean una especie de escenografía para, para trabajar con el cuerpo humano, para eh, insertar a sus piezas, a sus personajes. como Un, misen, ¿Cómo? un ¿no? una... Yo creo que hay, hay un eje rector que es esta visión ideal del cuerpo, ¿no? O sea, estamos lamentablemente por, por cultura machista. Sí. Es mucho más común ver el desnudo femenino, ¿no? Digo, no lo digo mal, lamentablemente, yo feliz, pero, pero a lo que voy es, no estamos educados culturalmente al desnudo masculino, ¿no? Y entonces eh, sexuamos el cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano en muchos momentos de la fotografía es registrado como un volumen, como una dimensión eh, biológica enormemente bella, ¿no? Estamos viendo ahorita a Mapplethorpe. ¿no? Estos estas, eh, cuadros, que él tiene mucha singularidad por el desnudo masculino, ¿no? y, y vemos que los cuadros están en este afán compositivo, ¿no? es una sí. naturaleza viva, ¿no? <laughs> diríamos, sí. es un valor compositivo en donde está buscando nuevos contornos, nuevos eh, escorzos de la figura que la cámara permite. ¿no? En Bissange es eh, enormemente sensual su trabajo, eh, eh, es una... Eh, Épica del cuerpo femenino, ¿no? Sus desnudos, los, las modelos muy muy bellas, ¿no? Este cuadro es bellísimo. Es muy lindo ¿no? el rostro, sí. Quizá como una visión muy de cliché, este morderse los labios, pero en el caso de esta imagen, es enormemente sensual y es una imagen de reto, de tentación, de provocación, ¿no? la sutileza con la que se cubre los, los, los pechos, la modelo, es, es, una, es esta frontera entre la dualidad. Y son imágenes enormemente eróticas, enormemente sí. sensitivas, pero no caen en esta ofensa de, 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 la, de lo obvio que pudiera ser la, la fotografía pornográfica. Bueno, hay algo que tienen, que eso es fascinante también, que son imágenes muy bien compuestas. Mucho de lo que caracterizaría una buena fotografía. Sería en este caso la composición. Así Están es. muy bien compuestas. En la de bizant vemos ese, ese cuerpo descendiendo hacia la parte inferior derecha de la, de la pantalla, en donde va, va componiendo perfectamente una serie de curvas, una serie de ritmos muy interesantes sí. el, 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 el artista. Al ir teniéndola, en la de Made tenemos esa, esa curva también interesantísima del personaje masculino y para resaltar esa curva de pronto pone un zapato, un zapato de leopardo ahí, ahí encima, ¿no? creando una dimensión de pieles interesantísima con brillos, Colores. con luces con movimientos, con ritmos, con texturas, que son verdaderamente muy interesantes en la manera en cómo se va componiendo, en este caso en Bisagio o en Maplethorpe, la fotografía. Y que justifica mucho el sentido y la razón de esta serie, ¿no? Cómo la pintura es origen y referencia de las otras artes, porque es a partir de una cultura visual, de una educación de ojo, de un valor compositivo. Sí. de Esto que Ulises nos aclaraba entre las relaciones de las partes con el todo cómo armonizan para construir una imagen. ¿no? En, en la foto debo ser enormemente elocuente porque es primero un instante y luego es un recorte, es sí. un pedazo de realidad que va a tratar de ilustrar un sentido. También la fotografía creo que a diferencia de todas las demás artes es a lingüística. Barthes decía que las fotos no hablan, gritan. ¿no? Sí. Y en ese sentido la fotografía... Digamos a nivel documental o periodístico, siempre requiere un pie de nota, ¿no? una, sí. una, algo que nos exprese qué está dando esta fotografía. ¿no? Eh, la fotografía de Mapplethorpe del Tacón bien podría trabajar como una fotografía de producto para cierta marca de zapatos, ¿no? sí. pero también puede ser un, una imagen para que nos sirva de fondo de un cartel para hablar sobre racismo posiblemente. ¿no? Entonces, en ese sentido, la fotografía es como viral. Se permite generar distintos sentidos o textos al interior de ella. Con la mayúscula virtud de que siempre será como tautológica. Siempre le daremos un halo de verdad, de autenticidad, ¿no? No obstante de los Photoshops y demás cosas de manipulación. Siempre hay un dejo de credibilidad en la foto. ¿no? Este otro es artista, Jan Saudeck. Crea una serie de escenarios interiores, todos deteriorados, todos descascarados, húmedos, llenos de eh, herrumbre, digamos. Sí. Y vemos en este caso cómo de pronto hay esta relación, en esta, en esta fotografía, por ejemplo, entre, entre la, la cara inocente y linda de la chica y un hombre oscuro acechándola sí. por atrás. Jan Sande, que es un, ¿no? un, un gran artífice de. De, de, de este tipo de ambientes o Vargas también, claro, ¿no? Claro. Este artista español. Un asunto onírico, ¿no? De proyección. Era aquí. La sí. similitud se rebasa un, a un plano onírico, a un sueño, a una fantasía. En ¿no? Soundex, sí, en Vargas aquí vemos algo que tiene que ver como con el clasicismo, es algo mucho más eh, digamos llevaba al terreno de lo, de lo de lo clásico. Aquí tenemos esta idea de más Merit. bien sería como de, de una pin-up girl, una, una chica de calendario, ¿no? Sí, que sea, ella se autorretrata, su, sí. sus encuentros amorosos se retrata, son cámaras digitales, las sube a internet. Natasha Merritt es un fenómeno mediático, más sí. que fotográfico. Sus fotografías son, digo, con el debido respeto, muy ordinarias, pero en ese nivel ordinario destaca o las hace muy sublimes. ¿sí? Sí. Son fuertes, hace bondage, y hace como sexo muy explícito. ¿Qué yo, es eso no, de regista. bondage? Platícalo. Eh, es estos amarres a cuerpo, ¿no? a cuerpo ¿Sí? que también pueden ser en, en, en subculturas sadomasoquistas. Vienen como, de Asia, vienen de Japón, es, vienen ¿no? de... de... De siglos at atrás, ¿verdad? Y algunos, su intención es que la marca se convierta en un valor compositivo o decorativo en el cuerpo, y otros, pues son más bien visiones eh, de pulsión de poder, ¿no? O sea, el, el, la sexualidad y el poder llevado. ¿Qué, Oye, ¿qué has visto en, en merri. Gerardo, eh? hay algo que me llama mucho la atención. No es tu caso, ¿eh? Tú, ya sé que tú eres un hombre joven y tú creciste sí. más con la cultura norteamericana de tu lado, pero hay algo que me llama mucho la atención. En muchas tesis, en muchos trabajos he visto recurrentemente. ¿Por qué tienen esta fascinación por los fotógrafos extranjeros y los grandes fotógrafos mexicanos no les hacen ningún caso? Uh -huh. Vamos a ver más adelante a Gabriel Figueroa, pero tenemos a Gabriel Figueroa a Flores, tenemos a Graciela Iturbide, a Héctor García, a Laura Gerardo Cohen, Suter. a Gerardo Suter, decenas, decenas de grandes fotógrafos mexicanos y hay una. Hay una especie de unobilación por lo extranjero. En este caso, este casi pues son, Bueno, un sí. cartillo de francés, pero hay mucho gringo aquí. ¿Por qué? O, o, alemán, o, o alemán o inglés. Eh, yo creo que se da a dos cosas. Eh, creo que, ante todo, porque hay una fuertísima o fortísima escuela mexicana de fotografía. Sí. O sea, hay hay grandes íconos en la fotografía nacional los casasola por ejemplo sí, desde esta y en muchos en muchos niveles no porque por la naturaleza del programa dejamos una gran beta de la fotografía por ejemplo documental o periodística claro. en donde la escuela mexicana es quizá de las mejores valtierra nacho lópez etcétera no eh, pero qué sucede Yolanda creo Andrade. que es de tal iconicidad la mexicanidad que en estos niveles de centro y periferia no de esta proximidad en ocasiones necesitamos buscar lo, lo, lo distinto, ¿no? Eh, Pero eso es como de tu generación, ¿no? Les sí. encanta. La gente que hace instalaciones son instalaciones como norteamericanizadas claro. o europeizadas. La fotografía que vemos en los jóvenes es muy norteamericanizada. Y es, no es que yo me referiría a que tuviese que ser forzosamente un nopal o unas tunas o algo ajá, muy mexicano, ajá. ¿no? Pero hay una cantidad... De referentes mexicanos y latinoamericanos fascinantes que ya no los toman en cuenta. Yo creo que te digo, se da en este nivel de también un poco de lejanía de, de tomar distancia a partir de estos autores de estas escuelas, porque eh, Manuel Álvarez Bravo se vuelve como un gran hito de la mexicanidad, ¿no? Sí. Como en su momento, Diego Rivera, que fue utilizada su pintura mural para ilustrar los libros de texto. Y en esta aldea global y en estas necesidades de globalización se buscan como otros referentes. ¿no? Yo creo que ese es por un lado. Y, lo, y el otro es, creo, que el arte no está ajeno a un mercado y a una demanda. no Y en ocasiones estas visiones eurocéntricas o extran extranjerizantes privilegian ciertos autores sobre otros. ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay una escuela de fotografía mexicana muy próxima que también hay muchas posibilidades de, aproxim de aproximarnos a ellas como público en general. El, eh, el Centro de la Imagen, el Museo de la Luz, este, generalmente se están presentando nuestra propia escuela, ¿no? Nuestra eh, propia escuela tiene grandes fotógrafos, tiene muy buenos maestros de fotografía. Es una buena y empresa. los estudiantes y los jóvenes fotógrafos mexicanos. Yo tuve la oportunidad de ser tutor en el programa de jóvenes creadores del Fonca. En el, a fines de la década de los 90 y me quedé sorprendidísimo de la cantidad de fotógrafos jóvenes, buenísimos, muy, muy, muy talentosos. Sí, el posgrado generalmente nos, nos da gente muy muy buena, gente que ha cursado por nuestras aulas. Que también es cierto, creo que, que el arte fotográfico se puede implementar una técnica, pero la agudeza visual, el ojo, es un proceso íntimo y personal, ¿no? Y en el contexto de lo mexicano, eh, en todos los sentidos hay una enorme posibilidad de retratar el mundo, ¿no? Desde esta cuestión folclórica o nacionalista o regionalista, hasta grandes acusaciones de lo ecológico, las grandes urbes, la cultura popular, la lucha libre, etc. Sí. Bien, pues creo que hay otro tema que es interesantísimo para completar nuestro programa y es el paisaje. El paisaje es otro de los... Mira, hay un, hay un, hay un, hay un, pin... hay un fotógrafo mexicano ya fallecido era parece que Regiomontano, Salas, Portugal. Uh -huh. Él hizo un recorrido por toda la República Mexicana haciendo fotografías y él es el que, el que fotografió gran cantidad de la obra de Luis Barragán. Es un, un paisajista, era un fotógrafo de paisaje estupendo. Tenemos muy buenos fotógrafos de paisaje, pero ¿qué nos dirías del paisaje tú en torno a la fotografía? Bueno, aquí eh, la fotografía en el paisaje tiene esta circunstancia, sí, también de, de captura, no. Nos da la, la referencia. Ha sido en un, un enorme eh, constructor de los imaginarios y de las memorias, no. Todos en algún momento hemos estado en Nueva York, jamás hayamos estado en Nueva York. Sí. Todos hemos estado debajo de la, no sé. La fotografía nos permite. No olvidemos que uno de los grandes procesos económicos que generó la fotografía es la postal, por ejemplo. ¿no? Sí. Las postales, antiguamente recibíamos postales de amigos que se les daba alguna descripción o alguna nota en la parte de atrás y se enviaban por correo. no Sé que para muchos espectadores con el Internet esto suena como como estar en el Jurásico, ¿no? pero implicaba un asunto muy romántico, esta posibilidad de estar en muchas latitudes, en muchos lugares, en muchos paisajes. Fue la posibilidad de hacer próximo, un mundo, ¿no? de que el mundo, el mundo se hiciera pequeño, porque en ese sentido podríamos ver desde los desiertos rojos de Australia hasta, eh, no sé, los glaciares, ¿no? es, es como, como esa posibilidad. Y en otro nivel se convierte también como un enorme denunciador, ¿no? la fotografía de paisaje, que puede llevar hasta la fotografía documental, la fotografía científica, empieza a ser como una enorme ventana hacia una nueva escala de comprender al mundo, ¿no? Sí. Veamos este documental de Al Gore que nos muestra estas simulaciones de cómo puede crecer eh, el nivel del mar si sigue el deshielo y vemos cómo se pierden ciudades, genera un proceso mucho más vivencial a todos los datos fríos, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que el paisaje cumple esta, esta dimensión, también es una manera de, de ubicar a la persona en su cosmos, ¿no? Ansel Adams es un ejemplo norteamericano. ¿no? Es, un, eh, es una especie de, re, de redescubrimiento de los Estados Unidos a partir de la fotografía, ¿no? Con Ansel Adams. Sí, sin estos landscapes de su poder y su de progreso, ¿no? Sino más bien los paisajes, ¿no? Y son eh, grandes tomas abiertas, ¿no? Cinematográficamente, Big Long Shots, ¿no? Así este... Sí. Y algunos paisajes hasta pudieran ser como extraterrestres, ¿no? Bueno, Así, un mexicano, vaya, ya, ya, qué bueno. Gabriel Figueroa. <laughs> y con... Gabriel Figueroa, padre, porque este, Gabriel Figueroa, que es un gran fotógrafo, Flores, Ajá. hijo, es un muy, muy buen fotógrafo, pero Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo del cine mexicano, ¿no? Sí. Y, y con una influencia de la escuela rusa con Einstein, con, y, que, y que regresa y genera, no podríamos comprender yo creo la mexicanidad desde una dimensión de, de iconicidad sin las fotos de Gabriel Figueroa, ¿no? Yo creo que para bien o para mal, Gabriel Figueroa también genera el estereotipo del mexicano a nivel internacional, ¿no? Sí. Y entonces cuando nos visitan todavía nos creen montando a caballo y con un charro y un tequila en la mano. Quizás solo sobre el María Tequina, Candelaria ¿no? y Lorenzo Rafael en exacto, exacto, no y con estas luces enormemente agudas y con una con estos paisajes enormes bucólicos, no eh, creo que es una construye la identidad nacional. Gabriel. Juan Rulfo ¿no? también. Juan Rulfo, un excelente fotógrafo, no. Paisajista también, Paisajista, ¿verdad? sí, sí, con una eh, calidad de exposición y de revelado. Sí. ¿no? Era impresionante los trabajos de estos dos autores. ¿no? Y en el caso de Figueroa se suma el riesgo o el reto de que es película en movimiento, ¿no? Claro. una exposición en secuencia, que, que ha generado una escuela que, que ha sido invitada, Figueroa fue invitado a Hollywood en varias ocasiones a, a, este, a también fotografiar, y muchos de los autores nuevos en fotografía el que y demás hacen como una renuncia hacia una hacia algo más cromático, más como Saudec, ¿no? Sí. Unas atmósferas más filtrados por esta necesidad como de un retrato no tan próximo, ¿no? Sí. sino de atmósferas cinematográficas. Bien. Este tema, este tema del, del paisaje, es algo que me llamó el otro día mucho la atención porque estaba oyendo una plática informal. Le preguntan a un chico: ¿Cuál es el paisaje? ¿Cuál es el, 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 la foto que más te gusta? Dice, es una foto que tengo tomada hace 12 años con mi familia, y atrás está el Popo el, y el Isla. Este, y ahí estamos toda la familia. Esa es la foto más importante de mi vida. ¿Tú tienes alguna preferencia, Gerardo, por alguna fotografía en cuanto a estas cuatro estaciones, estos cuatro géneros que te resulte eh, importante en tu trabajo como diseñador y como, como maestro de la Escuela Nacional de eh, Artes Plásticas? En lo personal, el cuerpo humano, o sea, a mí me gusta el desnudo y me gusta el retrato, ¿no? O sea, es, es, creo, creo que es las dimensiones. Claro que ahorita que me comentaba esta anécdota, me vino a la mente, este mi papá me festejaba. Me iba, me llevaba de cumpleaños a la Torre Latinoamericana y siempre había una foto de estas personas en donde me tomaba ahí y se veía atrás este, la Ciudad de México, ¿no? Mucho más clara que ahora. Entonces, me vino esa mente de inmediato, quizá de ahí que después fuera arte Urbano lo que me motivara, ¿no? Pero, pero yo, el cuerpo humano, creo que es una posibilidad. Y de hecho, es un, cuando abordemos el programa de, de diseño, sí veremos que va a ser una de las constantes de venta importantísima ¿no? ahora hay una parte importantísima del paisaje que es esta, esta visión urbana el paisaje urbano los grandes conjuntos habitacionales los grandes conglomerados ese gran grupo de edificios que van apareciendo y que van transformándose día con día y momento a momento en donde vemos cómo hay un crecimiento enorme y hay un hay una especie de testimonio constante de esta transformación ¿Cómo ves el paisaje urbano? ¿Cómo está transformándose a partir de la fotografía? Eh, Desmond Morris decía que era un zoológico humano la, la ciudad, ¿no? que nuestra evolución sí. social fue más rápida a la evolución biológica y en ocasiones son como cárceles. En esta imagen de Gursky vemos, se vuelve Mondrian, ¿no? se vuelve un cuadro abstracto en ocasiones, se sí. vuelve geométrico. Estos cinetismos de Rosler. Creo que siempre hay un sentimiento de pérdida, nostalgia en la ciudad, porque se deshumaniza uno. Pero la, el paisaje urbano se convierte esta lamentablemente imagen de Gursky son los tiraderos de la Ciudad de México es una basura infinita, ¿no? Un mar de basura. Pero el paisaje en, en la urbe adquiere una dimensión también posiblemente patrimonial o de arraigo, ¿no? Son entornos, son entornos que nos toca vivir y pueden ser enormemente bellos, ¿no? Esta foto de Wentworth que nos presenta un acento visual de sí. un popote y una colilla en una alcantarilla. Eh, nos da un halo de esperanza. ¿no? Fíjate que he estado testimoniando en el centro histórico de la Ciudad de México, donde nosotros tenemos la antigua Academia de San Carlos, 225 años cumplimos ya en la Academia de San Carlos, y, y, y he estado testimoniando cómo, cómo se ha ido transformando el entorno de las calles, cómo el paisaje ha, ha sido cambiado con el ambulantaje. Es un fenómeno muy interesante. Yo no lo califico el ambulantaje como algo... Muy negativo, muy positivo. Lo veo desde un punto de vista muchas veces artístico o estético. Hay una, hay una estética urbana en ese paisaje. La calle de moneda, tomada desde catedral y ver ese, ver ese río de gente. Y de pronto, ¡bum! El sábado lo vemos y es la calle de moneda. En otro, con otra fisonomía, es totalmente o, otra o un calle. Un chiflido, ¿no? Un chiflido, que vienen los granaderos, se recoge todo y se recopila. Creo que hace rato decías esta distancia que a veces tomamos en nuestras manifestaciones. Eh, cuando vemos a los chicos haciendo arte eh, actual y tratan de hacer un performance o una instalación, no es muy difícil porque el mexicano en sí, en su vida cotidiana, hace performance, hace instalación, ¿no? Uh -huh. eh, estos puestos es una instalación preciosa, ¿no? Abundante, el, un puesto de paraguas, todos sí. los paraguas colocados, sí, sí, sí. sí. Que, eh, ya lo quisiera un museo de arte moderno, ¿no? Y un performance, protestan diputados con máscaras de cerdo frente a un informe de gobierno, entonces se vuelve ya un trabajo como de, de cualquier este, sí performancero alemán, ¿no? Entonces vivimos esto, una instalación, pues, un microbus, los zapatitos, este, sí. todos los pegatines que salen en las frituras, ¿no? Es es, es complejo tratar de venderle sí. chiles a, a, a Erdes, dice. Gerardo, muchísimas gracias, a Gerardo a García Luna, muchas gracias. Ha sido bien interesante trabajar esta estación, la fotografía en nuestro programa estas cuatro estaciones en las artes y el diseño. Para nuestro próximo programa vamos a trabajar un, con un tema también muy muy interesante que es también creo yo algo muy eh, importante en la vida de todo ser humano que es el diseño. ¿sí? El diseño visto desde el punto de vista del retrato, de la naturaleza muerta, del desnudo o del paisaje. Vamos a tener a la maestra Marielena Martínez con nosotros y vamos a pasar, como creo que lo hemos pasado el día de hoy, una muy buena eh, reunión eh, de eh, reflexiones en torno a las artes y al diseño. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por su paciencia, gracias por su atención y nos vemos en nuestro próximo programa de Mirador Universitario: Las artes y el diseño en cuatro estaciones.